Estamos de regreso, malditos nerds, 19:32 de esta tarde de lunes. Y vamos a hablar un poquito, estábamos hablando recién en el corte de Batman, Superman y todo lo que fue las impresiones y demás. Pero DC, como todos saben, no se maneja solo en la pantalla grande, sino que en las historietas es la piedra fundacional. Y piensan patearla, arrancarla del suelo y hacerla de nuevo. Es el momento de empezar a comprar cómics. Exactamente, es el momento de empezar a... Primer número de Batman, matan a los padres, vamos. Primer número no, que eso es lo peor, vuelven a la numeración original. O sea que el número 957 de Batman te vas a tener que comprar. Pero vamos a contarlo un poquito mejor. Este sábado y domingo, fue la WonderCon. Y como se podrán imaginar, una conferencia como la Comic-Con. En realidad es una de las originales, es de donde se desprenden las demás conferencias. Y DC estuvo, como nosotros vamos a ver dentro de unos segundos, su conferencia justamente, donde Dan Didio y Jim Lee, los encargados, los editores en jefe de toda la editorial, presentaron lo que va a ser este gran evento de Rebirth, Renacimiento, que ya hemos hablado. Es un reboot, no es un reboot, reinician todo, cambian los personajes. Estuvieron explicando y estuvieron presentando cuáles van a ser los cómics, las historietas que van a formar parte de la misma. Mientras vemos el videito, lo que les puedo contar es que fue... Tal vez uno de los peores streamings que vi en mi vida, porque el panel estuvo muy bueno, los invitados estuvieron muy buenos, pero hubo varios problemas técnicos. Todos los micrófonos tenían un volumen distinto, entonces si uno se reía, tapaba al otro que hablaba. Estaba muy bueno porque se reían todos, se notaba un ambiente de amigos, una mesa de charla de café con público, pero cuando uno se reía, tapaba todo el resto. Cuando iban a las entrevistas grabadas, en el streaming no tenían audio. Parece que en el piso sí, porque la gente aplaudía. Bueno, pero no, lo de ellos son los cómics. Obvio, no, obvio. Y no sé quién se habrá encargado de la transmisión. Twitch, claro. Pero también las cámaras se iban de foco constantemente. Era difícil verla. ¿Me ibas a decir algo? No, que es nada. Bueno. Bueno, está bien. Pero lo importante es la data. No, obvio, la data. Y tenemos data. Lo primero, lo más importante y lo último que nos va a llegar a nosotros, porque tal vez directamente ni nos afecte. ¿O no? Es que anunciaron algo que ya sabíamos, que es que la mayoría de sus títulos van a pasar a ser bimensuales. Es decir, en vez de salir una vez por mes, van a salir una vez cada 15 días, teniendo dos títulos de los héroes más importantes en cada mes. Van a bajar todas las historietas a $2.99, que es el precio más bajo, y eso realmente es una apuesta importante. Ellos decían, no es venderle muchos cómics a un grupo reducido de gente, sino venderle muchos cómics a mucha gente. ¿Cuánto cuestan ahora las historietas? Y generalmente tenés de $3.50, tenés de... Va a costar $2.99, cuesta $3.50 para arriba. Sí, tenés de $2.99 también, pero no son... No se mueven en el independiente o se mueven en otras editoriales, cosas que venden menos. Tenés el rango de precios, es de $2.99 o $2.50, $2.49 a $3.59. Ah. Pero acá se van a plantar en $2.99 e inclusive el especial Rebirth, el mega evento donde van a hablar de este cambio de paradigma, va a ser un número de 80 páginas y también lo van a vender a $2.99. No va a tener precio de especial ni nada. Sí, se están apostando. Están apostando a lectores nuevos, están apostando a refidelizar a los lectores que se perdieron en los últimos años. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en esas 80 páginas? Lo que hablaron es que va a haber... Un sueño, era todo un sueño. Claro, Batman, exactamente. Es grande decirlo de esta manera y la verdad que mete más miedo que otra cosa decirlo de esta manera porque es lo mismo que nada, pero... Dicen que lo que va a pasar es que se va a revelar el secreto más grande del universo DC, que como está en secreto, nadie sabe de qué hablamos, entonces es lo primero que se les vino a la cabeza y lo pusieron ahí. Pero es un secreto que supuestamente va a afectar a todas las historias y a toda la continuidad de DC, ya sea pre y post New 52. Ahora, lentamente y charlando un poquito, vamos a ver cuáles van a ser las nuevas historietas, que al fin y al cabo es lo que está copado y la verdad que es lo que más entusiasma. Acá lo que estamos viendo, voy a contarles muy brevemente cuál va a ser la historia también de cada una. Estamos viendo a Batgirl, lo que va a ser la nueva historia de Batgirl, donde Batichica abandona Ciudad Gótica porque la Bat Family ya está muy grande. Hay un montón de gente, la verdad que le molesta mucho, y va a hacer un viaje medio kung fu. Se va a ir a entrenar al oriente y a distintas partes del mundo para perfeccionarse a ella misma como Batichica. Una historia, un road comic, por decirlo de alguna manera. Okay. Hay que verlo, un arte muy interesante. ¿Se lleva el traje? Sí, yo me imagino que se lo lleva. Hay que ver de dónde va la temporada, si tiene, claro, todo de cuero el traje, complicado.
te agarra un veranito en Japón. Calor a baño María te lo tenés. Exactamente. Lo que estamos viendo en pantalla en este momento, y para quienes no nos están escuchando a través de la radio, esto es Action Comics, que va a volver, como le decía Leo antes, a la numeración original, 957. Esto es una gran estratagema de marketing para en un año venderte el número 1000 de Action Comics. Lo que estamos viendo es que el ex Luthor se va a instalar como el nuevo Superman, no sabemos cómo, no sabemos por qué, de Metrópolis, y en el medio de todo el quilombo también reaparece Doomsday, así que va a estar bastante, bastante cargado de acción, escrito por Dan Jurgens, tal vez quien mejor ha escrito a Superman en los últimos 20 años. Vamos a ir viendo otras a medida que aparecen. Ustedes pueden hacernos preguntas por Twitter, Leo puede hacerlas acá, o me las escribe por Twitter también, es como él lo desee. Acá estamos viendo a la nueva saga de Batman, que se va a llamar All Star Batman, escrita por Zack Snyder, que ya la... Zack Snyder es el del cine. Ah. Ya la venía escribiendo antes. Y John Romita Jr., una artista que a mí, en lo personal, no me gusta nada, pero es de los mejores del momento. Lindo el escudito del... ¿Vos viste lo deforme que es eso? Y en la mano no sabes si tiene un batarang o una percha. No, pero bueno, es un actor que... Una artista, perdón, que cotiza en bolsa Romita Jr., así que... Garpa tenerlo. Es el tipo que tenés que tener. El chico del post. Exactamente, exactamente. Ahí lo que estamos viendo también es Batichica y las aves de presa, que va a ser justamente un cómic de todas las heroínas femeninas. Vuelve la cazadora al universo DC con un diseño bastante interesante. Y lo que sucede acá es que por más que Batichica ya recuperó la movilidad de sus piernas y está en la acción de nuevo, aparece una nueva oráculo. Oráculo era ella. Y el misterio para las aves de presa es averiguar quién corno se está haciendo pasar por Batichica, o por Bárbara Gordon, mejor dicho. Ah, claro, no se había ido a la mierda Batichica. Exactamente, pero aparece una nueva oráculo. No, bueno, pero están las dos líneas. Ah, esto sucede ya, siempre. Hinchas pelota. Y pero así son, pero los cómics, no, maestro. Fue, ¿para qué me dicen que se fue si siempre está volviendo? Cosa, Dan Jurgens también se va a encargar de hacer Batman del futuro, uno de los cómics que más se ha popularizado en los últimos años. Y para los fanáticos, que se pongan contentos porque revive Terry McHiggins, vuelve a ser el Batman del futuro original, por decirlo de alguna manera, luego de haber muerto en el evento Future Send hace un par de años. Así que eso es un buen movimiento porque los fans están contentos. Ese Rippy no va a estar involucrado en nada del universo de DC. Nadie quiere revivir a él. Pero hay varias cosas. Otra de las cosas que comentaron es que Harley Quinn oficialmente, y cuando decimos oficialmente, va desde un lado de los sondeos del público hasta en los números, en la billetera, se convirtió en el cuarto grande, por decirlo de alguna manera. O sea, DC siempre sobrevivió gracias a la venta de Batman, Superman y Wonder Woman, y Harley Quinn definitivamente es el cuarto personaje de DC. Desde que anunciaron a Margot Robbie como... Seguramente. Viene creando una fandom desde la serie animada de los 90, la última historieta. Sí, tiene, realmente hasta está en muy los buena. Juegos. Exactamente. Tuvo como una relevancia importante como antagonista. Exacto, no, realmente. Se creó también, es un nuevo ícono pop. Y la verdad... Aparte, sí, hablando de pop, los Funko Pop de Harley Quinn hasta tiene tres modelos distintos. Uno con el martillito más grande, otro con... Es que si lo piensan... Y es un lindo... A ver, es un personaje que está bien diseñado. Exacto. Encaja de todas maneras. Exacto, y hace mucho, no porque sea Harley Quinn, no porque a mí me gusta ese, hace mucho que no salía un personaje de cómic que se instale como puedes tener instalado el Guasón como ícono pop, la verdad. Que le fue muy bien y... pudieron a la artista que la convirtió en esto para DC los últimos 4 años, la pudieron oficializar, decirlo de alguna manera. Le hicieron un contrato de exclusividad, así que solo va a estar escribiendo y dibujando para Harley Quinn. En pantalla está Deathstroke, que tiene una historia que prometen va a ser bastante violenta. No ahondaron más, pero estamos hablando de un cómic para adultos, tal vez, por más que se mantenga la línea de DC y no de Vértigo. Ahora estamos viendo a Cyborg. Detalle muy interesante, Cyborg. Es un personaje que tienen que popularizar sí o sí, porque ya le van a hacer una película y la gente no tiene idea quién es. ¿Todos estos segundones tienen su propia serie? Cyborg no es tan segundón. El tema es que en el 2011 es un personaje muy importante de los 80, pero en el 2011 necesitaban un afroamericano en la Liga de la Justicia. También era. Ok, fantástico. Necesitaban un afroamericano en la Liga de la Justicia, hicieron esto, pero va a estar escrito por el guionista de la serie animada de Spider-Man de los 90. Okay. Que era realmente una gran serie. Hizo también otro par de cositas para Marvel. Son todos unos mercenarios. Y bueno, fueron para... Está la papota, exactamente, se va a estar encargando de eso. Vuelve Blue Beetle y vuelven dos Blue Beetles en un solo
en un solo cómic. Jaime Reyes va a estar trabajando con Ted Korg, justamente las dos puntas, los dos extremos de las generaciones de Blue Beetles. Esto es interesante porque es un personaje que no aparece hace 5 años y de alguna manera, para mí, tarde o temprano lo van a meter en alguno de los universos, ya sea cinematográfico o televisivo. Recordemos que existe el rumor de la película de Blue Beetle y Buster Gold, que hablábamos también el viernes, o sea que tiene sentido que lo vuelvan a hacer aparecer. Y ya no nos quedan muchos, pero estamos viendo justamente cómo se lanzan con absolutamente todo y tratando de mantener lo que es el espíritu que fue de lo de pre-New 52. Acá Tom King, tal vez el mejor guionista del año, que tiene la mejor historieta del año, que es The Vision para Marvel en este momento, se va a encargar de escribir 2 tomos de Batman, 2 historias distintas de Batman, que lo pone en un muy buen lugar. Ya ha escrito Batman antes, pero es muy bueno que tenga un regreso a DC. Les recomiendo, si pueden, leer The Vision. The Vision es el personaje que apareció en Age of Ultron, en la última de Marvel de este año. Van por el número 5, creo, y va a ser una tirada de 8, es una miniserie. Ah, es increíble, la verdad. Está buenísimo poder tener a Tom King. Pero entre todo eso, presentaron mucho más cómics. Van a empezar a salir entre junio y agosto. El evento de Renacimiento va a ser a fines de mayo, y luego de junio a agosto van a empezar todas estas historietas nuevas, que recordamos, van a ser bimensuales, o sea que hay el doble de frecuencia de lanzamiento. Afuera van a costar menos. Hubiera estado muy bueno que dijeran, y acá la van a dejar de mandar de España mal traducida y mal maquetada, y la vamos, no sé, la vamos a empezar a traducir nosotros y la vamos a mandar digitalmente porque la plataforma la tienen, pero lamentablemente no fue el caso. Lo que sí, es un buen momento para estar allá si sos fan de DC Comics, porque no solo vas a tener, una vez más, el doble de cómics a menor precio, sino que además abrieron una escuelita de historietista donde te puedes anotar, ya sea para artista u autor, y te dan, si pasás la prueba, el visto bueno de este pibe puede escribir, te asesoran y te van dando clases. Obviamente es un semillero de talentos. La idea de ellos es terminar quedándose con los artistas, pero la verdad que poder tener la oportunidad de que sea gratis y todo lo demás, es un buen momento y es un buen movimiento para dar la cara de DC Comics, que venía tecleando justamente. Así que ahora habrá que esperar que salgan todas esas historietas para ver si lo que prometieron cumple con su deuda. Qué groso que toda esta catarata de tweets haya salido en el marco de una película de DC que recaudó 450 millones de dólares. No, apurando. Y hoy las cosas que dijeron, hoy ya están hablando de todas las demás películas, ya están. Gal Gadot ya estuvo sacándose fotos en el set de Mujer Maravilla. Nos acabamos de enterar que, lamentablemente para mí, Snyder está metiendo mano en el guión de Aquaman, que no solo no sabemos quién al final fue el que lo terminó de escribir, sino que Zack Snyder está haciendo sus propias correcciones. Y la Mujer Maravilla hace justamente, perdón, la Liga de la Justicia también viene el año que viene, o sea que... Acá pregunta en Twitter si los cómics de Injustice y los de las series de CW están afectados. No, esos siguen saliendo porque eso es lo que es parte de la línea digital. No solo no sale, sale en físico después, no sale los miércoles, los días de lanzamiento, sino que corre por su cuenta. Okay. Así que no están afectados, inclusive sale, ya acaba de empezar a salir y va a continuar el cómic de CW de Supergirl. Ah, y... Va a estar bueno ese. Pará, ¿se parecen a los tipos de la tele? No mucho. Son cómics digitales que salen... ¿Qué mierda? Estos salen todas las semanas y generalmente los escriben y dibujan o ilustran, para que no se ofenda a nadie, 4 o 5 artistas, una página cada uno. Entonces son un quilombo, se editan bastante rapidito, es para poder sacar uno por semana.